Identificar cualquier actividad que haya realizado para reducir o evitar estos mecanismos de riesgo y alentarla a que continúe forzándose, ¿no? Porque siempre felicitamos al paciente, muy bien, te felicito, has hecho bien, continúa así. Determinar los cambios de comportamiento que estaría dispuesto a hacer para reducir el riesgo. ¿Y qué más estaría dispuesto a hacer? ¿Sí? Sí, estaría dispuesto a hacer con qué, te felicito. Entonces, en el próximo mes, la misma sesión, vemos y hablamos. Yo de verdad deseo volver a tratar, es importante para mi vida.
comenzó a ausentarte por las noches. Fue horrible. Thank you.
Después de someterse a la prueba, el paciente vuelve al consultorio para entrevistarse con la consejera y averiguar los resultados. La consejera es la misma que lo atendió en la consulta anterior a la prueba. Sabe que el resultado es negativo. Va a decírselo al paciente y a conversar sobre lo que este resultado significa. Me tengo mucho de verlo de nuevo. Mi nombre es Gloria. Bueno, eso es imposible. Usted puede
Sí, sí.
Gracias.
Debemos concientizar sobre el derecho de sus parejas a conocer el resultado de la prueba. Hay personas que dicen, no le digo nada.
Si Melissa sale positivo, pasa automáticamente por laboratorio. Pasa para vuestro y recién a ti te dan como profesional, te dan un resultado o negativo o positivo. Entonces, a tus manos no va a llegar el ELISA, a tus manos no va a llegar la segunda prueba reactivo o no reactivo, no. Eso va a pasar de frente hasta el vuestro. De tus manos va a llegar o negativo. Le digo que ya te trabajo, pues en ese momento va a
Y no puedo
diferentes almacenes que escriben con VIH y quieren ser embarazadas. Y las estantes que puedan también que después se enteran del nombre del usuario. Entre bueno, paréntesis. Hablamos de que hay un tipo de consejería, ¿no? Si tienen suficiente función sexual. Acá hay algunos pasos. ¿Qué pasos tenemos que tener? La historia clínica. Otra vez, lo mismo que hablamos en la historia clínica que tiene que contener el examen físico. Ahora, parte de la historia clínica ahora tiene que ver con un examen físico, obviamente, con el VIH y el examen físico. Pero bueno, es así, me dice de una úlcera, una verruga, ¿no? A veces vienen asustadas, no previene una paciente asustada porque había visto, no sé, una lesión en un lugar que era verruga. Tenía un lunar, en todo su cuerpo tiene lunares, esos marrones, y ahí también tenía dos lunares. Entonces, eran lunares, hay que saber. Para eso pues tenemos que observar bastante, a veces no podemos verlo en la práctica continua, pero tenemos por lo menos que ver algunas revistas, porque el que se confunde mucho son el molusco contagioso, ¿no? Con algunas verruguitas de carne o algunos lunares. El molusco contagioso es una es redondito pequeño, ¿sí? Plano, una verruguita plana, redondo, pero tiene una pequeña en el centro, como un ombliguito, y es pequeñito, ¿sí? Ese modelo contagioso. La verruga los condilomas de diferentes formas, el acuminado lo puede conocer, es fácilmente reconocido los condilomas, ¿sí? El examen físico, tratamiento, ¿sí? La educación, y vamos a hablar de las fotos en el inicio, que tiene que ver con consejería, cumplimiento del tratamiento, contactos y condones. Eso. Una buena historia clínica, sí, tiene que generarse la buena comunicación, la confidencialidad, preguntas generales, ¿sí? Razón de la consulta, la historia sexual que hemos hablado, que contiene la evaluación de riesgo y antecedentes médicos. La ruta, consejería, cumplimiento de tratamiento. ¿Sí? Y un tratamiento. Tarjeta de referencia de contactos. Tenemos que hacer una tarjeta de referencia para invitar al contacto. ¿Sí? Tenemos que invitar al contacto. Damos tantas tarjetas como contactos en nuestra piel. ¿Sí? Uno para cada contacto. Provisión de condones y juguetería. Los contactos básicamente los mandan los hombres. En las consultas he visto una mujer en la mañana, otra mujer en la tarde. La trajo otro día y así, traen los contactos. Las mujeres difícil manejar los contactos. Y la entrega de riesgo. ¿Okay? Informar sobre las ETS, discutir sobre los riesgos, mejorar el cumplimiento, tratar los contactos y la demostración del uso de condón. Como les decía, pues, tenemos que quitar nuestros prejuicios. Como dice, ¿usamos el condón? No lo usamos, no lo usamos. Entonces empezamos a usar el condón por lo menos uno de prueba. ¿Sí? Para ver cómo es. Y si aún si alguno no lo ha usado, pues no evitemos las gesticulaciones, la actitud de asco, ¿sí? Porque el paciente nunca va a querer usar el preservativo. Ustedes saben que es activo. A veces usamos algunas expresiones. La nocería específica en gestantes, ya saben. ¿Qué hablamos en las gestantes? Información sobre la importancia de la detección de VIH. Identificar las ventajas, porque es importante, hay que darle nada de su bebé, ¿sí? Aunque en ellas es obligatorio, de todas maneras tenemos que hacer la consejería, y es importante porque vamos a decir, si usted tiene VIH, vamos a poder prevenir, ¿sí? Que su bebé tenga sana con la infección. Brevemente se brindará información sobre VIH, como toda la información que hemos dado. Se informará en qué consiste la prueba. ¿En qué consiste la prueba? Es una prueba que se le protejo del dedo, se va a sacar una o dos gotas. ¿Qué significa negativo? ¿Qué significa positivo? Se informará sobre el tratamiento.
protegida, ¿sí? Con las otras alternativas de sexo seguro. Recomendar la participación de la pareja en este proceso de toma de decisiones. La pareja está de acuerdo con cuando tenemos, y hemos tenido parejas que lo discordamos, así una positiva y otra negativa. Ya hemos decidido tener hijos. Para decidir tener hijos, hay que quitarse el condón y correr el riesgo de que la otra persona infecte. No han tenido. No han tenido. Y no se han infectado.
¿Desde cuándo trabajas aquí? Cerrada. Muy bien. ¿Y de alguien más? ¿Puedes hablarme sobre tu salud? Abierta. Abierta, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué dejaste de acudir al establecimiento de salud? Abierta. Abierta. ¿Puedes decirme qué piensas de SIDA? Alejandra está con Vladimir, ya está haciendo un tiempo.
dice nada. La segunda, ella le dice de forma muy, muy grotesca, muy fuerte, le dice que ella tiene que durar, que se ha creído, que no había vuelto para allá, no empieza. La tercera, que es asertiva, se dice que la comunicación asertiva le dice lo mismo, ok, ya está bien, pero somos con otro. ¿Sí? Ser asertivo significa que vamos a decir las cosas claras como lo pensamos, ¿sí? Directas, ¿ah? Son directas. Yeah.
quemando tu pantalón o tu blusa y la quema. ¿Qué le dirías? Descuida, hermana. Esa camisa ya estaba muy vieja, me voy a comprar. Me compraré. No te preocupes. Ya estaba muy vieja. No, esa blusa no me gustaba. No te preocupes. Son respuestas asertivas, ¿sí? O la otra respuesta asertiva es, vamos a la fiesta. Ok, vamos. Pero yo tengo que regresar a las 12, ¿sí? No, no quiero ir, no sé, qué pena. No, esas no son respuestas asertivas. Respuestas asertivas, no me gusta ir. No, no estoy dispuesta el día de hoy. Sí, estoy cansada, no estoy dispuesta, no deseo ir. No, estoy cansada, no sé, quizás. No, eso no son respuestas asertivas. La respuesta asertiva es, tú estás pensando y lo respondes adecuadamente. Sin daño, sin agresión. Puede ser muy directa, pero sin agresión. O puede ser, no, está bien, no te preocupes. Ok, a ver, comencemos con las respuestas. Juguemos, o si no, no se debe preocupar. Thank you.
pensar. No, nada lo debe pensar. Tenemos que enseñar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, cómo ser asertivos. Decir lo que piensan. Sí, decir lo que piensan. Queremos iniciar relaciones sexuales. Ah, dame la palabra de amor. ¿Por qué? ¿Sí? No es mi tiempo. No estoy preparada. Si gusta, estás conmigo. Si no, no. No, yo no estoy preparada. Si no, lo dejamos así. Tenemos que poner nuestras condiciones, ser asertivos en nuestro hablar. Pero a veces no nos también caemos, ¿no? No es fácil. No es fácil ser asertivos. No es no, porque sí, más cuando son esas que tienen presión de grupo y todo. Ahora, nuestra cultura latina, nos hace ser muy. Muy condescendientes, ¿sí? Nosotros en la tierra somos, cuidamos mucho, como, y se venimos, y se siente mal. En cambio, el europeo te dice, sí, no. Por ejemplo, queremos ir a, de paseo, o estamos saliendo de una fiesta, y acá, ese es el que tiene carro, con su enamorada, y somos 20 personas, y todos vamos a poner nuevo. Educación sin conocimiento, ¿en qué momento?
¿Se dan cuenta cómo trastorna la educación, cómo se entra por ahí y ya está trastornando? Es importante tomar las riendas de esto. La educación tenía que tomar esas riendas. ¿Sí? Chicas, todo. Me puro ver si ahora se me oye. El Comité de Derechos del Niño, el Comité Internacional, dice que recomienda en los últimos informes que se mejore la educación de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las escuelas. Esto fue con miras a reducir la incidencia de embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. ¿Mío? Entonces, esto fue impartido en ese entonces, ¿sí? Y fue algo que se estableció a nivel de los niños tienen que aprender desde chiquitos, desde el inicial. Se ha tomado ya un aspecto, ¿cómo se llama? Las normas están ya de los manuales para que en cada año, desde primaria y sexto secundario, se establezca la educación sexual, ¿sí?, a los jóvenes, los niños y adolescentes. Los niños y niñas y adolescentes traen consigo variados modelos de comportamiento, desde el hogar, desde que hay una dirección, tienen variados, ¿sí?, modelos de comportamiento. Hay que ofrecer entonces el análisis de estos modelos de aprendizaje. Tenemos que exponerlos a los jóvenes, proporcionando información, conocimiento necesario, para que ellos mismos puedan construir su propio ser, ellos mismos tienen que decidir. En ese sentido, yo no sigo en el 2008, cuando se dio la vida de la apuesta aquí en Perú, ya empezó a nivel mundial, se destacó y se dio el informe que el 40% de los jóvenes entre 15 y 24 años tenían conocimientos adecuados sobre la transmisión de VIH. El 40%, justamente entre los 15 y 24 años era donde más incidencia hay de las infecciones de transmisión sexual y VIH. ¿No? El 45% de las infecciones ocurren en ese periodo, en esa etapa, en ese grupo etario. Entonces, en este contexto, la educación sexual se convierte en una herramienta clave para la prevención. Solamente con la educación, con la prevención, con el acceso universal al tratamiento antirretroviral y el uso de preservativos que hemos podido disminuir. Vimos en un sector que con solo la información, el conocimiento de las drogas a través del CVIH, se ha podido disminuir la transmisión también de la transmisión vertical, ¿no?, en el niño. Los jóvenes también están tomando otras actitudes, pero tiene que ser bien informado. Si no está bien informado por un profesional capacitado, idóneo, pues los docentes no van a dar la información adecuada. Los programas de prevención diseñados e implementados de manera adecuada pueden ayudar a reducir el riesgo de que los jóvenes adquieran VIH u otras infecciones. Entonces, por ello, la UNOCIDA dice ha considerado la educación sexual entre las 9 áreas prioritarias de acción conjunta para obtener buenos resultados en cada país. Fueron varios países, México, Guatemala, el Perú, fueron implementados, ¿sí?, para hacer nuevas estrategias. ¿No? El Centro Internacional de Cooperación Técnica VIH SIDA y la Cooperación Alemana de Desarrollo y la UNICIDA deciden implementar en el 2007 y 2009 el proyecto Armonización de las Políticas Públicas de Educación Sexual y Prevención de VIH SIDA y Drogas en el Ámbito Escolar en esos países, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay. ¿Sí? Con el propósito de fortalecer los procesos nacionales en cuanto al diseño de implementación de políticas públicas. Ya se ha dado, ya lo poseen de los directores. Han estado en una serie de capacitaciones privadas desde esa fecha, en el año 2007, 2009, en el 2010 fue con más ahorita, porque esta estrategia se implementa hasta el 2016. ¿Sí? Entonces, la educación sexual es muy importante, ¿no? Enseñar la educación sexual a nuestros niños desde pequeños, desde que nacen, es muy importante.